Bueno, nos encontramos una vez más hoy reclamando el derecho de los trabajadores, en este caso por parte del Registro Civil. Estamos reclamando que sufrimos 14 días de descuento, ¿sí? Y un atropello por parte de la Dirección General de Rawson, más precisamente por la directora general Tamara Gómez. Es más, sin ir más lejos, nos apretaron hace un rato a la mañana para que no diéramos la conferencia de prensa desde acá, desde la oficina donde va a funcionar el Registro Civil, compartiendo oficina con otra institución. Así que queremos dejar plasmado y que la gente sepa lo que estamos sufriendo nosotros ahora en estos momentos, con todos los reclamos que veníamos haciendo hace meses. A todo eso sumamos un descuento de 14 días, que para muchos son entre 8 y 10 mil pesos, lo cual se hace en un momento que estábamos de asamblea y movilización, ni siquiera estamos con los días de paro, o sea que estamos en repudio de todas esas irregularidades que hemos tenido en estos días. Esos descuentos decís que son cuando ustedes estaban haciendo el reclamo, había conflicto, pero en ese momento ¿cómo estaba? ¿Cuál era la modalidad de la medida de fuerza? No, la modalidad que nosotros teníamos era asamblea permanente, siempre atendiendo las guardias y las emergencias de cualquier trámite que se realizó en el registro y con el aval del gremio, ¿no es cierto? Así que por eso mismo estábamos reclamando y, bueno, sufrimos los descuentos que te estoy comentando. O sea, medida de fuerza en el lugar de trabajo. Medida de fuerza en el lugar de trabajo, tenemos las planillas con las cuales ingresamos y con las cuales salíamos a las 13 horas firmadas, y la nota presentada a Subsecretaría de Trabajo, donde estábamos avalados para realizar ese tipo de medidas. ¿Y sumado a esto, Fernando, que tuvieron que abandonar el edificio por falta de pago? Sumado a esto, tuvimos que dejar el edificio en el que estábamos porque se había terminado el contrato, ya se debía más de un año de contrato. Sale toda la movida de tener que hacer el embalaje de todas las cosas en el momento que a nosotros nos llegan los descuentos. Se nos llama de Rawson y se nos aprieta para colaborar con el tema de la mudanza, lo cual nosotros la estábamos haciendo, y así todo nos denuncian diciendo que nosotros no estábamos colaborando con la mudanza cuando el día viernes terminamos de traer todas las cosas acá, y ahora no hay forma de acomodarlas. Si pueden ver después adentro lo que es el lugar, no tenemos manera de acomodar. Están todos los escritorios afuera, los libros están tirados, el sistema digital está totalmente desarmado y estamos a la espera de la directora general y del sistema digital, que supuestamente tienen que venir a armarlo, pero supuestamente ahora, por falta de viáticos, justamente no pueden viajar. ¿El Registro Civil entonces hoy en Esquel no está funcionando? No está absolutamente todo desarmado, no está funcionando de ninguna manera porque no tenemos forma de acomodar las cosas. Estuvimos esta mañana con la directora acá del Registro Civil, al cual le propusimos también la posibilidad de armar algo para poder empezar a atender, y nos dijo que no se iba a terminar de armar nada en el día de hoy. ¿Y hay lugar en este edificio para que funcione el Registro Civil? Y por lo que nosotros pudimos ver ahora, en estos momentos, no hay manera de acomodar nada. Está todo apilado, así que hay que ver cómo. Ni siquiera tenemos internet ni teléfono fijo para que la gente pueda comunicarse con el Registro Civil. Hoy en día se están comunicando con los teléfonos celulares nuestros. ¿Qué espacio les han destinado? Y acá se comparte. Hay tres instituciones: está la Policía Comunitaria y la Oficina de Ministerio de Gobierno, que ocuparían la planta alta, y a nosotros nos dejan todo lo que sería la planta baja, que son cuatro oficinas, pero digamos con espacios muy reducidos para poder armar hoy el sistema digital y sin tener una oficina para casamiento.